Bienvenidos a Vitamina EDM, su dosis de música electrónica. Este es el episodio número 20 y hoy vamos a hablar de legendarios álbumes EDM. Pero antes de eso, miren sí. que todos estamos acá, todos estamos acá. Estamos en un aplauso, por favor. el horario más raro posible, por así favor. que un aplauso por nosotros. Wow. Por favor. Que alguien por favor de ah, Ahí está. Gracias, sí. Stefan, hacía falta. Pero estamos todos y eso es lo importante. Sí. La familia EDM vitaminosa está de vuelta. Así que... Nada. ¿Quién lo diría? Que en el horario más inconveniente posible todos pudimos estar. Así que... Bueno. Y todos lo pidieron. Aquí lo tenemos. Valkirio. Miren ahí. Miren a Valkirio. ¡Wow! El legendario Valkirio llegó para el episodio número 20. Un aplauso de nuevo. El, el hombre de las mil caras. Miren eso. Wow, qué locura. Yo creo que hay que comenzar el podcast preguntando, Valkyrio, ¿cómo estás? Oh, sí, perdón. Eh, todo excelente. Eh, ¿Todo en orden? Un poco, ocupado, un poco ocupado por los dos trabajos que estoy teniendo. Y... Bueno, con la música, tercer trabajo. Con la música tienes otro, Exacto. ¿verdad? Con la música, tercer trabajo. Pues sí, es verdad. Está muy bien, está muy bien. Si quieres, súbele un poquito la ganancia en tu micrófono, por cierto. Ok. Para que la gente escuche bueno, ahí bueno, tu bueno, bueno. sexy Ahí se escucha, voz. se escucha oh, bien. Sí. Su melodiosa oh, voz. Sí. Ok, oh, perfecto. Sí. Wow, casi que te lanzas un slap ahí. Pero bueno. <laughs> vamos a comenzar primero hablando del legendario Salome SDM y luego podemos saltar a todo lo demás. Eh, yo creo que también... Creo sería lo ideal, podemos hacer una playlist de Spotify otra vez, que tenga los mejores sencillos de estos legendarios o a sea, lo MCDM, si alguien se quiere poner en modo nostálgico, modo nostalgia, creo que podemos hacer eso. De hecho, hablando de playlist, prometimos que para el episodio 20 vamos a tener la playlist de o no le gusta. Es cierto, esa playlist hay que volverla pública mm. <laughs> lo más pronto posible, así que revisen la descripción del video. Para ver si ya la hicimos pública. E iremos agregando música ahí. Perfecto. Porque esa fue la sí. promesa. Para el episodio 20. Vamos a ver. <laughs> Publicar la playlist de Valkyrie. No le gusta. <laughs> Así que bueno. Hay cosas eh... muy. 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 Muy yo creo que mucha gente me va a odiar por esa <laughs> pero bueno solo porque hay canciones bien, de Avichey ya lo siento ojo. Ya. como dice ojo. De, de, de tu odio no hace mi fama exacto <laughs> pero ojo quiero, tú, quiero tú aclarar algo mí. quiero aclarar algo antes de que se haga pública que esté ahí Significa es que no me gusta. No le estoy quitando validación a esas canciones. No le estoy quitando de que sean buenas piezas, de que sean buenos trabajos. Simplemente no me gusta. Te va a ser cancelado de cualquier forma. Lo siento. Exacto. Pero para las personas que tienen cuatro dedos de frente, les digo eso. Pues, si no han cancelado a Sniper Wolf, dudo que cancelen a Valkyrio. Dicho eso, <laughs> um, yo creo que vamos a arrancar con lo que es posiblemente uno de los álbumes más legendarios, en mi opinión, y lo pueden debatir, ¿ok? Si no están de acuerdo conmigo, díganlo. Y de hecho, que, que sepan, vamos a estar leyendo muchas de sus respuestas que nos dejaron por Instagram y por Twitter, así que gracias por enviar sus respuestas. Pero yo voy a comenzar diciendo Discovery de Daft Punk. Oh, Dios mío. Miren. Claramente. Ese álbum, claro. siento que existió para que simplemente todos los demás hicieran cosas tan buenas o mejores. Es como que, a nivel de lo que viene siendo, crear un puente entre la electrónica y el pop, incorporar ese elemento francés de por medio, además, ampliar de una manera tan creativa tantas canciones del pasado. Es, es, es mágico. Y me encanta cómo lograron conceptualizarlo, eventualmente hacer una película con eso, Interstellar 5555. Ah, buena. Y de verdad que no hay ninguna canción que yo pueda decir es olvidable. No, es que todas son memorables, todas se diferencian entre sí todas tienen como que un concepto nuevo. Entonces, no sé, me parece que Discovery merece llevarse el título a legendario. Yo, yo, que es mi, mi disco favorito de Daft Punk. Sí. Yo creo que esta es la, la pregunta que hay que hacernos. ¿Es mejor que Random Access Memories? Sí. Eh, a mí me gusta más. Sí. Que depende es de lo que te gusta más de ellos. Pero... Yo diría que es más icónico. O que mm. la gente recuerda antes, primero. Sí. Random Access Memories. Okay. Yo creo es que. Sí. Más yo creo que Random Access Random Memories es. a nivel de producción gana en muchísimos sentidos. Y obviamente, con las colaboraciones y todos los elementos análogos que tiene de por medio, Random Access Memories, ajá, está muy arriba en la lista. Pero yo sí siento que a nivel de impacto y a nivel de legado que dejó para la electrónica, tiene que ser este, tiene que ser Discovery de Daft Punk. Pero ahora, dirían, okay, okay. dirían que de segundo lugar sería que Random Access Memories, Homework. Alive live 2007 Uf. es que está, está, está difícil el, el álbum de me, Tron yo, yo propongo mm. <laughs> el el álbum de solo por The Rise, The Rise fue no sé, lo que si, no, sé, no sé si no sé si sería buena idea como que compararlo sabes porque son todos icónicos claro pero no sé. igual me, me me interesa saber qué opinan porque hay muchas personas que dicen que Homework es simplemente mejor o más significativo que Discovery. Yo creo que Homework sí. es la razón por la cual no, no, no. muchos artistas existen, no lo voy a negar. Y también es ese álbum que logró como ubicar muchos sintetizadores y cajas de ritmo en el momento, en el contexto adecuado. Pero yo siento que fue Discovery el que como que perfeccionó lo que hizo Homework, ¿saben? Igual Homework, o sea, en mi gusto personal, yo, yo pondría Discovery y luego Homework. Discovery lo bueno. Sí. Yo de tercer lugar pondría Homework. ¿Cuál pondrías de segundo? Random Access Memory. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿El peor, entre comillas, álbum de Daft Punk? ¿Human After All? Yes. Sí. 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 Es un poco difícil. Peor, entre, com de... pero entre comillas. Entre comillas, sí. exactamente. Un no. álbum. Porque sigue siendo un álbum sí. muy, muy bueno. Para mí sigue siendo sí. como icónico, pero. Yo diría que para mí Human After All es mejor que el soundtrack de Tron. Lo cual no es justo porque Tron es mucho más trabajado a nivel, eh, sabes, melódico, estructural. Eh, tiene piezas orquestales de por medio que se incorporan con estos toques más electrónicos que eso no se había escuchado mucho en el momento. Pero es que me, Human After All me parece que al ser tan crudo, ¿verdad? Tan, tan crudo, es como que esto es lo que tú recibes cuando tienes puros robots en la ecuación. ¿Sabes? No sé, es como ese legado de robots. Pum, Human After All. I don't know. Esa es mi opinión. Esa. Sí, no, hay, hay el, un arco narrativo. Sí. Un arco de personaje de Me encanta, siempre me ha parecido que. Pues, nivel termino de historia, medio raro. Bueno, sí, también. Yo, yo sé que. Es mira, ruta. miren. <laughs> yo lo he dicho ya varias veces. Yo creo que ellos van a volver. Yo creo que ellos van a volver. No, no creo que sean un año, ni en cinco, ni en diez, pero. Las de la esquizofrenia. No, yo sé que va, van a pasar 20 años y de repente va a ser Se ven que una el regreso. Sí, va a ser una cosa así. Como que, ok. 20 años o hay que Cuando hacerlo? ya estén todos ancianos. Así. <laughs> Oh sí, sí. Ven, venido nostalgia. O quizás vuelven con, una nueva, con un nuevo concepto, ¿verdad? Porque para ellos Daft Punk, la razón por la que no lo quieren tener ahorita es porque es demasiado robótico en un mundo donde ya todo es robótico. Quizás buscan la antítesis de eso. Ahora es, van a ser más humanos. Va como totally humans. Totally humans. O robots. Robots after all. Creo que van a volver individualmente y eventualmente volverán a hacer algo juntos, pero no creo que vuelva en sí el dúo. Yo creo que sí. Marquen mis palabras. No. No, Episodio no. 20 de Vitro El profeta. ¿no? Lo el que, profeta. Lo, como, lo, como lo que fue ya. otra punk, probablemente no. Hmm. Probablemente pueden traer algo nuevo a la mesa. Mira, yo le digo, digo algo. Yo solamente es, yo he visto... Cosas increíbles con el marketing. Así que yo no consideraría algo descabellado lo que está diciendo Chris. Así que. Todos dijimos que no iba a volver. Eh, Sweet sí. House Mafia. Y ahí los tenemos. Sí, House Mafia es otro caso. Porque ellos no hicieron un video de despedida en donde básicamente uno destruye al otro. No, sí, no, verdad, tienes razón. Ellos lo que hicieron fue un tour entero, una película. Y un álbum para y, despedirse. Y, y, y una promesa de un otro álbum cuyo verano nunca llegó. <laughs> no, sí, el, el álbum... Todavía ahora, no es verano ya que ahora, ojo, que ahora, que ahora yo siento que, que fue Steve Angelo y como que estuvo promocionando... Como que va a promocionar el suyo haciéndolo pasar por House Mafia. Titao, um, yo, yo sé sí, que... Yo sé que todos aquí tenemos como un poquito de esquizofrenia, pero... Claro que el álbum de claro que el álbum de, de Sweet Mafia salió se llama Un verano sin ti. Ay, ¿no? qué, qué hermoso. Sí, ese fue su álbum. No, bueno, sí. sigamos hablando de más legendarios álbumes EDM. El otro que había puesto en la lista es y, y cuidado que no te cancelen, entitado lo voy a poner te me quedas tranquilito. True de Avicii era porque cada vez que ¿por qué? porque cada vez que habla de tengo Vichy, miedo porque no todo... se rió no, no se rió no, no entiendo estoy estoy confundido porque la, la, los últimos oh. que si sí, tres podcasts donde hablamos de Avicii contigo todos siempre se ponían agresivos en los comentarios era como que no que se, que se pongan que se pongan ¿cuál es tu opinión de True? Titao? ¿cuál es tu opinión de True? Da, dala sabes que no voy a decir nada no, voy decir nada. no, no me voy a arriesgar a, a que se peleen por, por algo no, bueno, te no, 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 up, no. ¿no te gusta Wake Me Up entonces? ¿no te gusta Wake Me Up? no me gusta Wake Me Up no me gusta ni nada de nada es todo, todo es muy genérico es bueno, este no es sé este, es, es en este. la playlist de Valkirio no en la playlist de Valkirio no le gusta esta Wake Me Up Oye, no vale. no ya no ya ya este fuera bueno, en serio es, me parece muy interesante y más para decir que está muy adelantado a su época. Sí. Y todo lo que estuvo alrededor cuando, cuando estuvo por previo a lanzarlo, que, que ta, tenía to, todo este como el trasfondo de que, de que Novocavici arruinó su carrera con, por combinar ese género, pero es que no... Aparte no entendían como su visión artística, lo que él uh -huh. tenía pensado con ese álbum. Y, y al momento uh -huh. que lo lanzó fue un bang. Todo un sí. impacto inmenso ahí. Y cambió por completo la industria por... ...por mí... ...es uno de los... ...sus mejores álbumes... ...True Da Vinci es... ...sabes, un álbum que es como... ...una especie de carta de amor hacia toda la música... Sí. ...con la que él creció... ...y... Uh -huh. ...y sabes, la manera en que lo combinó con... ...con electrónica, todos estos sonidos... ...folk, blues, country... Uh -huh. ...pop directamente... Hay ...canciones que es, ya van más como el pop... ...es alucinante... Hay muchas personas que respondieron a esta publicación diciendo que Stories es el álbum legendario y True no lo es. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No, así. Personalmente, no voy a mentir. En sí prefiero Stories que True, pero True es muchísimo más mítico y no sé, lo aprecio mucho más como álbum. Por más que las canciones individualmente de Stories me gustan más. Es Exacto, ahí está el entender, detalle. Yo puedo entender, mm -hmm. yo puedo entender por qué muchas personas le darían más validación a Stories. Mm -hmm. Por supuesto, pero es que si hablamos de True, el momento en el que salió, como dijo Titao, fue, fue un álbum que estaba muy adelantado a su, a su tiempo. Y yo siento que gracias a, a, a ese álbum salieron artistas melódicos interesantes. Un ejemplo, yo siento que Love Frequencies tiene bastante influencia por parte de Avicii y artistas como Kaigo, que empezaron a inspirarse en canciones de Avicii directamente de True, ¿sabes? Porque uh -huh. fue fresco sí. en todo su esplendor, básicamente. La razón por la que yo no puedo decir que Stories es mejor que True es porque, como dijo Miro, siento que Stories funciona mucho más con respecto a canciones individuales. Creo que todas las canciones son fantásticas, pero la totalidad del proyecto y la manera en la que fluye no siento que sea tan buena como True. Yo siento que True es más como el paquete completo y es ni más ni menos. Es como que aquí tienes justamente lo que querías escuchar. También si intercambias los lanzamientos, ¿verdad? Imagínate que hubiese salido primero Stories y luego True. Stories no hubiese tenido el mismo impacto y True tampoco hubiese tenido el mismo impacto. Canciones como Wake Me Up y Hey Brother eran 100% necesarias en la industria, como que eso tenía que aparecer en algún momento. Mientras que lo que está en Stories, todas las canciones son buenas y tienen esas influencias y tal, pero una influencia tan fuerte como la que es Wake Me Up o Hey Brother, no creo. Entonces, ese es mi punto de vista, pero ambos álbumes son... Eh, bueno. icónicos, solo que uno es legendario, el otro es más como icónico, es más como algo que uno tiene que escuchar tarta, eh, tarde o temprano. Porque incluso incluso diría yo que de los tres álbumes de Avicii, ¿verdad? incluyendo Tim, para mí Stories es como el más débil de esos tres. Así es como yo lo veo. Yo, yo creo que Tim simplemente tiene una carga, no solamente emocional, ¿verdad? por el hecho de que fue su álbum postumo y todo esto, sino que conceptualmente hablando, era una ventana hacia lo que quería hacer Avicii musicalmente hablando y tiene una fusión con tantas culturas y sonidos e instrumentos que él no había utilizado en, hasta el momento que sabes simplemente no puedes ser ciego al hecho de que ese álbum también fue muy muy importante quizás no fue tan impactante quizás fue más como no sé algo más como para los fans que estaban esperando un último álbum ...pero sí siento que tiene una carga importante... ...¿saben? Sí, me es increíble... El álbum es... Aquí va a ser la parte donde van a decir... ...es que nos prometieron otros dos tracks adicionales... ...aparte de los que se lanzaron, pues... ...chicos, ya supérenlo... ¿Quién sabe? Pero es que puede, que puede que vengan en algún momento... ...así de sencillo... Yo, ...yo sí creo... ...que algún día vamos a despertar... ...y van a haber dos canciones de Avicii... ...o más... En Spotify que no habíamos escuchado. Yo sí creo que ese día llegará. Eh, ¿Cuándo? No lo sé. Pero... De hecho, dilo, dilo. No, me van a matar, pero hablando de no, canciones tú que tú han tranquilo. Salido, No, es que, o sea, ni siquiera los comentarios, pero ustedes... <laughs> Porque, uh -huh. No por mi culpa, no intencionalmente, pero es que descubrí otro ID de Avicii que... O sea... Me nah, encantó, hijo, no, es que no, no puedo evitar escucharlo, es increíble. No, tú tranquilo. A ver, ¿cuál es? Es este, ¿cómo se llama? Algo de Tears, creo que. Promises of Tears? Promises of Tears, pero no ah. es una versión en específico, hay una que es como donde la vocal entra en la segunda mitad y hay otra en la que empiezas desde el inicio, y la que empieza desde el inicio me fascina. Sí, me encanta como pues, así que... I see the tears. Pum pum, no, pum, 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 Ah, no, eso es Krylex. Ah, lo siento track, mucho. Track, track of my tears, ¿no? Es la que Creo que esa es a la que te refieres, mi bro. No sé, alguna de las dos, pero el punto es que pff, la adoro. No sé, en, en la que canta Bichi es Promises of Tears, ¿no? Sí. Es que me gusta, simplemente el hecho en el que canta Bichi, como que me hace apreciar mucho la. A Bichi es o sea, mi cantante como... favorito. <risa> 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 es que todo el, mundo, todo el mundo piensa que. O sea, muchísima gente de por el lado como más mainstream que no escucha realmente electrónica piensa que Avicii genuinamente canta de que las canciones no de que piensan que Wake Me Up y Hey Brother son Avicii sí. cantando me ha tocado demasiada gente piensa eso me oh, Les Dios Dios curioso a <laughs> soy un dato curioso aquí para la gente Avicii cantó en True Believer sí esa es buenísima o sea, está muy bueno es que si le, si le rascas a, a... A wow. Stories tiene unas canciones, o sea, mm -hmm. Somewhere in Stockholm, True Believer, mm -hmm. City Light, este, Can't Can Catch a, Me, Sons love of you. Jesus, claro. gonna love you. O sea, puedes casi decir que todas son unas joyas, o sea, son increíbles. Pero es que también True, o sea, <laughs> ni siquiera puedo decir que, que superan, bueno. porque luego tenemos Liar Liar, Dear Boy, Este, Hey Brother, no sé, mil canciones también en True que es que simplemente Abichi es, es Avici, ¿no? No tengo otra forma de llamarles. A biche joya. joya. <laughs> <In> the... Otro <laughs> álbum que cambió la escena electrónica. Vi muy pocas personas mencionar este álbum. Pero yo siento que fue un antes y un después. Ok. Mírenlo acá: Worlds oh, de Porter Robinson. Miren, se los voy a poner así. Antes de saltar a hablar de Worlds, que conste. Sí, Antes de saltar a hablar de Worlds salió muy cerca al a, a Adventure de Madion, salieron como casi como un año aparte, me atrevería a decir año antes. No recuerdo cuál vino antes o cuál vino después. Yo creo que primero vino el de Madion, ¿verdad? Y luego Sí, primero el de Madion. Exacto, no, el de Madion creo que bueno. sí. Bueno, que lo quiera googlear está invitado a hacerlo, pero es muy es, para mí es muy curioso el hecho de que Ambos siento que siempre han tenido como una línea muy similar artísticamente hablando y ambos han tenido como un impacto súper importante a la industria, pero es Worlds el que fue el antes y el después, porque piensas, por ejemplo, Adventure de Madion, que es buen álbum, es un muy buen álbum, pero yo no siento que sea nivel legendario, ¿verdad? Porque es como un álbum muy encapsulado en la base de fans de, de Madion, pero Worlds fue algo que salió y literal toda la industria... Fue como que, oh, este sonido existe, podemos tomar este sonido, podemos tomar este camino. Muchísimos artistas agarraron el sonido y el concepto de Worlds y trataron de hacer su propia como interpretación, su propio estilo. Y yo creo que por eso es que este álbum merece ser llamado legendario. De, de todo lo que ha hecho Porter Robinson en su carrera, este es el álbum. Nurture, algunos lo llaman como el discovery, el nuevo discovery de, de Daft Punk. Y, y lo puedo entender, o sea, Nurture es tremendo álbum pudiese ser como el Discovery moderno eh moderno, yo quiero moderno, moderno. <risa> <risa> Pero este Lánzalo, lánzalo. Ah, creo que Andy tiene problemas de, de internet. Sí, está ahí fallando un poco. Sí. Lástima, eh, le tocó justo cuando eh. hablábamos de Porter Robinson. No. <laughs> no. Ay, ah, sí. A ver, pero voy a terminar mi idea, voy a terminar mi idea y mientras sí. tanto ella repara <laughs> su internet, supongo, pero lo que iba a decir es que como Nurture es el nuevo Discovery, veámoslo de esa manera, Worlds es Worlds, punto y final. Es eso. Y, y yo creo que por eso es que hay que darle como sus, sus alabanzas a ese álbum. Pero ok. Andy, ¿estás ahí? No, yo creo que no. 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 ¿Alguien, quiere, ¿Alguien quiere opinar de Worlds mientras esperamos por Andy? A mí me da curiosidad la opinión de, de Titao, justamente. Ay. No sé. La primera vez que escuché Worlds fue como, como una bomba, algo nuevo para mí. Y. No sé. Se sintió, se sintió muy distinto a lo genérico. Como que. Como que a un punto. Me sentí como que esto. Esto se sintió como que ya lo había escuchado, pero. Se siente como único se siente como como distinto a, a lo demás y y este y creo que por ahí más o menos fue cuando escuché con cuando identifiqué la de goodbye to the world uh -huh. que más o menos la tenía ubicada por los memes y digo ah, ah caray Uf, pero las memes okay, salieron mucho okay, después. Años, años. No, pero, no, no, pero después, pero yo, por ese punto yo no había escuchado Worlds hasta apenas unos meses. Ah, ya. Yeah. Entonces, entonces como que Worlds, Venture, todo eso, como que era, era algo, algo como nuevo para mí. Viéndolo de esa manera, pues, como que, como que abrió algo, algo, algo nuevo en mí en querer explorar como más este. Más como facetas, más así. Nuevos horizontes en la música. Y que ver qué más se puede hacer con ello. Nice, nice. Andy, ¿puedes hablar? ya. Yeah. Finalmente. <laughs> este. No iba a decir que en lo personal, Nursery yo lo considero. En lo personal, ¿eh? Este. Uno de los álbumes más históricos. <laughs> No sé, o sea, a nivel personal me me marco más. Pues, claro. 2021, ¿no? Sí. Es que Nurture es el es como el discovery de la nueva generación, al menos así es como lo pintan y yo lo eh, puedo entender al es, 100%. Eh, sí. Eh, no sé, es que se me hace como cada canción es perfecta. <laughs> sí. Vez. Sí. Sí, sí. No, pero es que es, aparte es, tiene una continuidad tan bonita, es Ajá. como dices, perfecto, no, no hay otra forma de llamarlo. Sí, oh, mi canción favorita es de, casi que de la vida es Blossom. Casi oh, que sí. de, Esa es pues, muy bonita. una de mis favoritas de, de todo sí. Para mí, cada mes cambiaba mi canción favorita. Me pasó. <laughs> Creo que ahora mismo es este alguna entre sweet time y trying to feel alive, pero pasé porque mi favorita fuera musician ah, en su momento fue Look at the Sky, luego fue oh. Mother, luego fue on, uh, Unfold. Uh -huh. O sea, casi uh, todos La verdad es que Lucas de Sky y Something Comforting se quedaron como mis favoritas. Después de estar cambiando una y otra vez de favoritas. Lucas de Sky también, fíjate. Pero al Bye. final... ¿Eh? So. <risa> <risa> Buena crisis. <laughs> <laughs> Perdón. Lo siento, chicos. No me cancelen por ese chiste tan malo. Nah, ¿Tú no. ¿Tú sabes lo que me es? Me me es? Me que me alguien me diga E ¿eh? en vez de que y tú igual y que? so. <laughs> oigan, oigan, les, les quiero contar un chiste. Uy. ¿Qué hace <laughs> una vaca? <laughs> ok. ¿Quieren que decir qué? ¿No? ¿Qué hace? <laughs> <laughs> Qué malo, eso, ¿Qué? malo. No, te, pasaste, te pasaste Bueno, vamos a agarrar aquí Una de las respuestas de Twitter Ya estuvimos un rato En esos álbumes eh, Entonces Alguien había dicho Nurture, entonces ya hablamos de Nurture Así que saludo a Maiso My, Maiso Junior dice United We Are The Hardwell. Hmm. ¿No les voy a mentir? No, no me parece legendario. Yo diría Rebels Never Die. Yo creo que Rebels Never Die sí si fue, hey. si fue un antes y un después. Rebels Never Die se sintió como un momento histórico. United We Are fue como hey. que, bueno, le toca lanzar un álbum, ¿sabes? Como que para este punto en su carrera debería de haber lanzado un álbum. Pero Rebels Never Die se siente mal. como... Estuvo bueno. No, obviamente malo no es. United War tiene muchas canciones que me gustan, pero como álbum... Como álbum legendario no creo que cumpla requisito. Claro, Exacto. sí, sí. sí. Como Incluso que un yo duraría para... de Rebels Never Die también como un álbum legendario para, para no, la historia. No, de no, no debes ni dudarlo, es, y es un hecho. Man, Rebels no, Never Die... De la... Yo, yo, quiero, yo, yo quiero defender un momento de Never Die. Es un álbum Future Techno, Big Room Techno, Future Rave, ok, sí, lo entendemos, pero ese álbum marca el regreso de Hardwell y marca la nueva revolución del Big Room Techno en la industria, porque uh. cuando lanzó ese álbum y empezó a lanzar los sencillos, ahí fue cuando realmente todos dijeron, oh, oh, hagamos esto. Mira, porque antes todos estaban haciendo Future Rave. Pero muy sí, pocos sí. estaban haciendo... Sí. Y muy pocos Migros. estaban haciendo Big Room Techno y Future Techno. Sí. Muy pocos. Estaba Will Sparks, estaba Maddox, estaba Tim Hawks, estaba Morgan Jay. Eh, pero no había muchos, realmente. Y todos los que lo estaban haciendo era más como el techno también, underground, que, que todos conocemos. Pero Hardwell le dio una vuelta distinta. Entonces, yo sí creo que ese álbum lo vamos a ver unos años en el futuro, vamos a ver para atrás y vamos a decir, oye sí, ese, ese cambió el camino por un rato. Y yo La creo que eso que yo es... Yo nunca importante. lo escuché así mucho, que digamos... Y es que creo, que, no creo, creo, creo que más que nada no se siente ni mainstream el álbum, se siente fresco, se siente ay algo total no, no un un nuevo. No es un álbum para sí, todos, no es un álbum para todos. Se siente Laser. 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 Es el mejor, track. Miren, aquí les voy a lanzar otro. Este, este me gustaría debatirlo con ustedes porque originalmente lo iba a poner en mi lista de álbumes legendarios y luego dije: Vamos a ponernos fríos un momento. Este <laughs> álbum envejeció muy mal. Ok. Nothing but the beat de David Guetta. Hmm. Mm. Sí. A ver, sí, debería de estar, porque sí marcó. Sí. Es la, es la, la canción poco. que más, to... ahí están las canciones que más recuerdan la gente de David Guetta. Es sí, legendario. sí. Claro, claro. Sí. Pero es legendario, este es legendario. Ok, ¿Qué? exacto, ¿Qué legendario mismo... es legendario, pero envejeció bien. No, no. No, no. 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 Yo ¿Todo... que sí, porque... no. Yo siento que todo suena anticuado y todo suena como muy similar entre sí. Todo tiene como el mismo beat y luego tienes un montón de colaboradores. Como que, o sea, por si acaso, me gusta el álbum, me gusta, lo escucharía, pero ¿envejeció bien? No. Esa es la respuesta sencilla. Sabes, Yo creo que yo creo a mí me gustó el concepto de que colaborar con artistas pop y creo que hubiera como agarrado eso a la a la tipo como Steve Aoki con Neon Future y eventualmente ir como actualizando y colaborar con otros artistas emergentes de pop o otros así sí y tratar como de encapsularlo como como a lo que realmente es abarca lo de Nothing But The Beat y sí. y así sucesivamente o sea yo que pienso que siempre, yo pienso que siempre ejerció bien no todas las canciones pero sí yo, no más Titanium Titanium la que She la Wolf es, She Wolf la Titanium las con, que tiene con C yeah. Sexy, probablemente Sexy B Sexy B también fue parte sí. de ese este, álbum este Playheart Playheart también, play también pero Tormion Tormion ¿Sabes que Yo todavía sí envejeció. ¿Sabes que Creo que sí envejeció, pero en la mayoría, no la mayoría de las canciones, sino que esas, esas que tuvieron como ese marketing, ese impulso de por medio, fueron las que sí salieron y yo... siguen sí, hasta la fecha. Yo sigo escuchando esas canciones todavía por la radio. Uh -huh. Es como que todavía a la gente le gusta escuchar a David Guetta, el David Guetta de Nothing But the Beat. Yo no veo casi nadie escuchando el David Guetta de. de la única sí nueva es I'm Good, que veo que él también la ponen, ¿entiendes? Sí. Pero justo hace rato, ahí? hace rato Sergio justamente la estaba escuchando. De hecho, justo estaba diciendo este, que estaba escuchándola y me dijo, sí, por un momento estaba analizando qué estaba pasando en la canción y traduzca la letra, o sea. No, por favor. No, por favor. No, no, no nos haga sufrir. No. No. no solo piensen en ello. Hoy. No sé. A ver, también comentó... Perdón, perdón, ¿qué decías? Te interrumpí. <laughs> es, que... No, es, es que es otro álbum. Oh, ah. o sea, tenía una, una pregunta que hacerte, Chris, pero no, no quiero irrumpir entre las, las que hay. A ver, no, lánzalo, bueno, lánzalo. Bueno. Vamos a ver, vamos a dale, ver. Dale, 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 Miro, dale, Miro. Yo quiero caos. Clarity o True Colors. Okay. Clarity. Entonces, Clarity. Que, conste, Clarity. que conste. Que conste no si tres. si habían comentado por acá Clarity un par de personas, pero yo creo que Clarity es más importante que True Colors. Es así de sencillo. Clarity fue Clarity, ¿entiendes? Es ese mismo caso en donde tú intercambias un álbum con otro, como lo que está, mira, ahí está, Clarity. Tú intercambias Clarity con True Colors. Y True Colors no hubiese sido lo mismo, Clarity no hubiese sido lo mismo. Tenía que existir Clarity para poder darle pie a True Colors y para poder además inspirar a muchos productores. Porque la canción en sí, Clarity, buenísima. Era un Progressive que se agarraba también del mundo pop. Eh, y luego tienes tracks como Lost at Sea, eh, tienes Hourglass, que es una intro fantástica para el álbum. Spectrum terminó siendo parte del álbum y Spectrum, sabemos, fue un track impactante en el momento. Es cierto que quizás True Colors pegó más con el público pop, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando se trata de álbumes legendarios es Clarity. Así de sencillo. Clarity mil veces. Pero Clarity. dentro de lo que cabe, ¿qué fue más, o sea, qué impactó más la industria de la electrónica? Porque Clarity. en mi opinión, por ejemplo, prefiero mil veces Clarity. Eh, Clarity impactó No, no quita más. el... No, no, pero de que viéndolo... Yo, por ejemplo, que nunca viví la época de Clarity. O sea, no tenía la edad de... Eh, no entendía el impacto que tuvo. Entendía el impacto que tuvo True Colors. Entendí todo el golpe que fue este, I Want You To Know y de que en todos lados escucharla. Pero nunca viví un, un sabes qué, ponen Clarity en, en cualquier plaza a la que vayas o lo que sea. Nunca me ah, no, claro. Manos, sí, ponía. no. Eh... Pero ves, eso es viendo True Colors desde los sencillos. Si lo ves desde los sencillos, los sencillos fueron más impactantes que Clarity. Pero la verdad es que para los productores de música, al menos para la industria, Clarity fue algo más antes y después, digamos. Claro, claro. Porque True Colors, ajá, Yo también tuvimos como... un montón de remixes y tal, pero. Yo me acuerdo que, que ponía mucho Clarity en la fiesta. Cuando yo, yo tenía wow. ¿cuántos años habré tenido yo? Yo no era tan grande tampoco, pero yo me acuerdo que en todas las fiestas canciones de Clarity no faltaban. Wow. Mm. Sí, me sí. Yo creo que la gente. Cuando ponían clarity, cuando ponían clarity la canción, la de hey, hey, todos se ponían hey, y saltaban. Y. <laughs> Era Siento que, que algo que Andy va a estar identificado conmigo Y quizá gente que esté viendo el podcast Que tenga nuestra edad Es como, sentimos desde que Como que empezamos a escuchar Música electrónica que somos como un par, Parte de un pequeño porcentaje De gente que, que lo escucha Nunca sentimos como esta Ajá. No sé, o sea, nunca tuvimos Como que te encuentras la, a alguien que Todo el mundo escucha o sea, para nosotros es como, como si viviéramos desde desde que empezamos a escuchar la electrónica en un nicho, como si fuera de que un nicho pequeñito, de gente que escucha eso, no, y no nos imaginamos de qué escenarios en los que, de que en una fiesta ponían eso, porque nunca vivimos eso, entonces es, es muy fuerte pensar que en algún momento de verdad podías cantar con gente clarity, para mí sería algo que nadie de mis amigos conocería. Sí, eran otros tiempos. Que la, eran otros tiempos, y la electrónica impactó mucho en en Latinoamérica cuando era 2012 oh. 2013 yo me acuerdo claramente yo estaba en Venezuela y en Venezuela en una fiesta tú escuchabas como ponían Big Drum pero Scary Monsters and Ice lo ponían Scary Monsters and Ice Pride. o sea ¿tú te el imaginas relax en Venezuela la gente escuchando esto o sea wow. era de que tú estabas en el bus yendo a casa y había un chico saliendo de la secundaria con su teléfono pegado aquí Escuchando. Nanana, nanana, tanana, sí. nanana, <laughs> eh, eh, cuidado, <laughs> no quiero que me metan copyright. Hey, cálmate, cálmate. Bueno, cantas muy no bien, bien? Valkyrie, es que cantas muy bien. <laughs> Eso el sistema lo hubiese detectado inmediatamente. Y que, cuño, este tipo le dio play. <laughs> y night, sí, yo me acuerdo que Yo me acuerdo que mis primos me mostraron Skrillex, ellos tienes que escuchar esto, y ya yo sabía que era Skrillex. Sí. Y me pusieron canciones uh, de Skrillex. Mira, pero aprovechando país, que estamos hablando. Olhando. Mira, aprovechando sí. que estamos hablando de Skrillex. Perdón que interrumpa, pero es que hay tantos álbumes de que hablar y no tenemos todo el tiempo del mundo. Alguien comentó, Jackie. Ustedes consideran no. que ese álbum. Es más que... Lo, lo escuché con recientemente. Es un, lo Monsters, lo recientemente, Sprite, un Band, no lo considero. Icónico, mira. Icónico, pero no legendario. Mira. ¿Eh? A yo te daría la razón si tú me dices que Jackieu envejeció mal. Te la daría totalmente. Pero el mejor álbum de Skrillex, sin duda, lo debato ¿Sí? entre Rises y Skyrimonsters en Sprites. Porque ni Quest for Fire, ni Don't Get Too Close, ni Jackieu son los mejores álbumes que él haya tenido. Realmente. O sea, yo siento que Jack Q sí fue impactante, claro, porque fue cuando Skrillex empezó a meterse en todo lo que es Trap y todo eso, sonidos jungles y todo eso. Pero nunca había visto el impacto que había hecho Skrillex desde Scary Monsters en las Sprites. Sinceramente. Okay. ok. Yo lo que voy a decir es que Jack Q. U... Cambió por completo la industria y no exagero cuando lo digo, cambió todo. Entonces, decir que no es legendario siento que es injusto. Porque, velo de esta manera, salió Take You There. ¿Teníamos un track trap como Take You There en aquel entonces? No. Y todos empezaron a utilizar el mismo snare y empezaron a hacer el mismo drop con los mismos chops. Where Are You Now? No habían canciones así. Y luego, todos haciendo Where Are You Now. Feebreeze. no había canciones como Fibris, todos empezaron a hacer Feebreeze. Yo siento que en, en, en la parte trap de la industria, en la parte trap y pop de la industria, ese álbum arrasó, ¿ok? Y, y yo creo que queda incluso con, con esta aura muy como mítica por el hecho de que no tuvimos después más Jackie. Fue como que eso fue uh -huh. Jackie, punto y final. Y ya está ahí. En vez de decir Reese's. que por. Personalmente, creo que de álbumes de Skrillex Recess sería mi favorito. Um, álbumes, álbumes, ¿verdad? Porque muchos son EPs al final del día. Mm -hmm. Bangarang es un EP, por ejemplo. Eh, yo diría que Scary Monsters and Ice Sprites es el otro que tiene que llevarse como ese gran reconocimiento. Pero es que, ¿sabes porque yo siento que, eh, que Scary Monsters and Ice Sprites es más el legendario? Porque Scary Monsters and Ice Sprites fue la, la razón por la cual muchos mucho productores de reggaetón empezaron a agregar wobbles a sus pistas. Porque hablamos de reggaetón y... de la nada? Shut, shut up, man. Get, es out, que es here. Verdad. Get out of es here. Es que es verdad. Yo me acuerdo que yo escuchaba, después que salió Scary Monsters and Asprites, tú de repente escuchabas un reggaetón super pop <laughs> y tenían wobbles. Y tenían wobbles en ciertas partes. Entonces tú decías, incluso hasta, hasta youtubers empezaron a parodiar ¿tiene el todos reggaetón. Los y empezaron este. a parodiar cómo hace reggaetón? okay haz una tumpa tumpa haz unas vocales con con bastante autotune y agrégale dubstep porque el dubstep está de moda y así parodeaban a reggaeton en esas entonces claro, claro. en YouTube it's good man it's good it's good yeah hagan <laughs> streaming a este güey de reggaetón de repente porque este güey sí Hagan el streaming efemero sí, que yo siento que este es el momento adecuado para decir que efemero es una canción y existe ¿Ok? Yeah. Sí. La canción de los tiempos Sí, es así Tengo eh, miedo Tengo miedo Y tengo miedo, tengo miedo. <laughs> y tengo miedo. Eh, ¿Ustedes dirían o cuál dirían es el álbum legendario por parte de Calvin Harris? ¿Hay solo uno wow. o hay múltiples? Oh my god. Ahora él creo que son Ay. más canciones individuales. O sea, creo que como no, que pegó mucho no. por. Sí. Sí. Yo estoy, yo estoy entre. estoy O oh, Motion, uno de esos dos. A mí me gusta mucho en Yo se los pongo así. Yo tengo la motion... misma opinión que Mirlo. Es sí, difícil. Sí, sí. Motion envejeció mal. Es tremendo álbum, pero envejeció mal. 18 Months envejeció bien y es como Nothing But The Beat pero mejor hecho así es como yo lo veo uh -huh. así que para mí 18 Months es el álbum legendario 18 Months es bueno oh, bien, 18 Months bueno. es bueno Funkwap Bounces es importante estoy, también yo también yo también siento que 18 Months es superior a Nothing But The Beat yo también siento eso sí pero fue, yo tengo la misma opinión de mi rol yo creo que sus sencillos más que todo fueron los más legendarios qué álbumes. Valquirio. En sí, sí. Valkyrio. El 80% del álbum son sencillos. <laughs> este tipo, bueno, es sí, injusto claro, que diga. Pero que... Es que sí, pero es que sabes, entonces ahí caemos en, en ese en ese vacío legal, ¿sabes? Como que ¿son sus sencillos realmente o el álbum como tal? Porque no creo que haya sido el álbum como tal. Es entiendo? el álbum, claro que es el álbum. El sí, tipo claro, hizo el álbum y luego empezó a lanzar sencillos. Yo Pero es que Hoy en día, Calvin Harris son sencillos, pero en aquel entonces, 18 months era 18 months. Punto y final. Así es como yo lo veo. Fue el álbum que este, le dijeron, o sea, que fue como que hubo una confusión ahí con Bro, cada álbum con que no estamos que hablando. Cada álbum que estamos hablando viene Stefan y lo ah, saca. Sí, 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 no, nada no este, Estefan, pensando. Si no, Stefan. A ver, A o, sea, o, sea, bro, o sea, saca un disco, yeah. un disco que, que, que así, todos los álbumes lo tienen. <laughs> A ver, pelea de discos. Ay, Tinti, mira, mira. Dios mío, yo tengo todos mis discos en el closet. ¿Qué rayos. Yo no tengo discos. Mira esto, no, no tengo... mira esto. Todo el álbum fueron sencillos. Pues sí, Así que sí, cállense no, la perra boca cuando dicen Pero, que Calvin Harris son sencillos cuando se supone que ese es el punto. Todos, es que todos. Dios mío. Dios, casi todos. Dios mío. Es que por eso. Es que caemos en, ese, en esa discusión de realmente sencillo o el álbum como tal. O sea, porque De bolas que es el Calvin álbum. Harvey. Es como si dijeras sí. que Sick Boy de los Chainsmokers no es un álbum. Porque lanzaron el álbum una canción por mes por un año. Pero es que. Yo siento que hay álbumes como, no sé, creo que el ejemplo perfecto es Nurture, ¿no? Que lo sientes como un proyecto hecho para hacerlo de que, así, ¿sabes? Así, igual que Worlds. O sea, Worlds o Nurture, los dos son para hacerlo así. Karen, que, Karen, que mucho... Sí, mucho. ¿Es ustedes también tienen ese problema de que hay álbumes que son buenos, pero el tracklist es terrible y eso lo mata. Sí, 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 sí. Creo es que el, el tracklist, listo. es que el tracklist de 18 Months no se siente como una recopilación comienzas por Green Valley que es probablemente el track más underground de todo el proyecto es simplemente como él mostrando mira ahí tenemos el álbum censurado está censurado no es que tiene copyright tiene copyright no puedes ponerlo en pantalla lo siento mira comienzas con Green Valley verdad luego pasas por Bounce que es como el track más electro pop del proyecto luego pasas por Feel So Close que es la canción más pop del proyecto y luego tienes We Found Love con Rihanna Shut Up Man Go Die, ok Y luego tienes We'll Be Coming Back Que encaja perfectamente con el estilo De la anterior canción, luego pausita Le pone pausita, ¿verdad? Él dice como que bueno, vamos a hacer una pausita aquí Mansion, ¿verdad? Mansion que es muy similar a la primera canción Del álbum, es algo distinto Es otro vibe, es como para Cambiar un poquito el paladar Iron, con Nicky Romero, a que se olvidaron Que esa canción existe, te lanza un progresivo no. Bestia Un progresivo bestia, y luego un progresivo bestia Adivina qué, I Need Your Love con Ellie Golding. Tipo, ¿what? Y luego tienes puros bangers, ¿verdad? Ya como que se mete en el, mundo, en el mundo club, como que vamos a dejar nuestros sentimientos a un lado. Drinking from the bottle, Sweet Nothing, Paladar, ¿verdad? Vamos a cambiar de paladar con School. Y luego te lanza un trap ilógico con Dylan Francis, que eso es lo que todos los álbumes necesitan, Hostia, by the way. Acuerdo, Una canción rara de la nada. Y yo luego acuerdo, tienes ¿sí? Let's Go con Niyu, Abuga que conecta con la primera una de las primeras canciones y termina con Thinking About You que es la canción más como que chill, perfecta como para cerrar todo eso. Tú no puedes decir que el tracklist es malo o que no encaja conceptualmente hablando. Dicho ese rant, me retiro, gente. Adiós. Bueno. Bye. Yo no digo Bye. lo que <laughs> Bueno, yo, yo no me las no, manos ahora. ¿Sí? Yo no dije. <laughs> Yo creo que tú y yo nos referimos mucho, Valquírio, a que se siente hoy en día como muy algo que se separa por sencillos. ¿no? Exacto. Se como un yo, no digo, yo no digo que no tenga coherencia el la... álbum. Mm -hmm. Simplemente no, que no, no, no. no es lo mismo que ya te hayan lanzado todos los sencillos y ya después tener el la... álbum. No es lo mismo, pues, por eso. Que... Ah. Guapa, es más, otro ejemplo. Claro. Al día de hoy, por ejemplo, yo sigo escuchando Clarity como cuando me dicen Sed Clarity, me viene todo el álbum. Cuando me dice Set True Colors, no. Me viene Beautiful Now, me viene I Want You to know ¿sabes? lo mismo con Calvin Harris. Siento que Calvin Harris es como, como los sencillos que lo marcaron más que, ¿sabes? Uh -huh. que los conjuntos de álbumes. Es que si tú te das cuenta, en YouTube, o sea, en YouTube la gente cuando andaba pendiente de Calvin Harris era de los sencillos. O sea, como que no, yo no me esperaba que Calvin Harris iba a juntar todos esos sencillos en un álbum. No me lo esperaba. Yo te soy sincero. Claro. te te soy sincero aquí. No me lo esperaba. Para nada. Oigan, Chris Novo. Ah, mire. Ya Easter. volvió. Con, Con, sus disco. Disco. Con sus discos. Con sus discos. Mire, la competencia. Me tuve que cambiar de ropa. Me hiciste sudar, Valquirio. De verdad, me pusiste muy agresivo. De verdad, que, que sudé toda la ropa. Que, que me quedé sintiendo mal. De verdad. <laughs> Déjate las malas energías atrás. Dejé las malas energías sí. atrás, de verdad que me jodiste el día. Negatividad. <laughs> Apenas Pero son las 8 igual, de la mañana y estoy en mal humor. Igual. Sigo pensando igual. Sí, sigo yo sé, pensando. porque por alguna razón tenemos la playlist de Valkyrie, no le gusta. Exacto. <laughs> yo no la encontré, no la tengo. Porque todavía no está pública, ya la vamos a hacer pública. Ah. Entonces, no, no, no. yo también quiero lanzar aquí algunos álbumes, porque todos estaban mostrando álbumes y yo no he mostrado algunos de los míos. Acá hay algunos, no. estos solo son algunos, oh, ¿ok? No. Entonces, eh, audio, video, disco de Justice. No hemos hablado de ningún álbum de Justice, by the way. Pero, audio, La video, última. disco. Es muy buen álbum, pero Cross de Justice, obviamente, es el álbum legendario el que cambió la industria. Pero este es muy bueno porque esta es como una fusión muy decente entre <laughs> rock. rock y, y electrónica. Sí. Por mucho tiempo se consideraba Justice un grupo rock y no un grupo electrónico. Luego tenemos eh, este de acá, wow. Hay que estar de acuerdo. Cuando se trata de álbumes legendarios, hay que poner el o segundo álbum de o Flume. El segundo específicamente. El, el primero este es bueno, pero contigo. este álbum fue el que te, te hace decir y que, oh, sí, Flume existe. Oh, sí, mira. Oh, yeah. Sí. We got. Y logo, it, y, man. Ah, joder, que es oh, algo... Cool. El sí. tuyo es distinto al mío. El tuyo es... Ah, no, es que está en el plastiquito. Ah, no, el mío no está en el plastiquito. Yes. El mío ya perdió valor. Esto ya lo puedes vender en Vintage, <laughs> por dos dólares. No, pero es que... <laughs> Este álbum es increíble. Es demasiado bueno, es dema mira, y eso que yo descubrí yo descubrí a Flume el año pasado, pero cuando escuché y me puse a imaginarme el contexto en el tiempo que salió, yo dije esto, que esto es maravilloso, simplemente. Aquí tengo maravilloso. Bangarang. Maravilloso, Miren, Bangarang lo encontré por 5 euros <laughs> No hombre. Gracias Chris por este disco. Ah, mira, le regalé a... a Estefan un álbum que ahora ni yo tengo. Plum. Ese es el primer álbum de Bloom. De se lo regalé y él me regaló a mí, esperen, él me regaló a mí. Aquí lo tengo, wait, 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 wait. ¿Cómo me se regaló llama? este. Este se llama Trends de Instagram, bayodesa. El trend del LFO comenzó aquí, gente, quiero que lo sepan. Estos son los tipos que hicieron el... Eh, pero bueno, sí. sí, ese álbum me gusta pero mucho. Sin, es como este, este. Estefán, ¿cuál era la canción de, del álbum que sacaste este de Flum con Chet Faker? Que, que... Ay, es que es tan buena. Mira, hizo como, hizo como de esa. Hizo el LFO. Hizo el LFO. LF. <laughs> con Chet Faker en su primer álbum. Este es Steve. Sí, llama. Espérenle, espérenle. Me estoy poniendo el día me estoy poniendo el día con mi ¿Cómo se llama? llama? Left Alone. Left Alone. Left la... Alone es, es muy le... buena. Mejor, en mi opinión, Left Alone le gana fácilmente a, a, la, a, a cualquier otra canción que hizo con Chet Faker. O sea, hay mucha gente que adora... Ay, joder, me no. olvidé de todos los nombres, pero... Claro que tiene... Left este Alone es mi favorita y... también. Sí, yo sé cuál, sí, de cuál hablas, la... pero Left Alone es mi favorita también. ¿Ustedes dirían que este álbum de Swedish Mafia entra a categoría legendaria? ¿San honestos? Oh, no, aún no. Aún oh, no. Oh, no. Oh, no. Yo, sí. yo pienso, a ver, yo, yo pienso cuando se viene a Swedish House Mafia, yo pienso que un, until now, aunque es un recopilatorio, tiene, tiene sencillos. Tienen sencillos que yo creo envejecieron bien. ¿Ves? Pero como, como es recopilatorio Atom, es difícil realmente decir que es álbum, es difícil. Pero hay buenos tracks. Oh, Ay, Lanza tío? tu opinión controversial. No, dale, dale, dale 10 años a, a, ver. a Paradas de Para si va a ser un álbum, este, es, este, es todo no, de este, es un bebé. El álbum. Claro. Quiero escuchar, escuchar es que, es lo que. que... Lo, de -Tin -Tin. Ah. lo siento, lo siento. Es que quiero escucharlo. quiero escucharlo. Eh. No, 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 no. no. Dijo opinión controversial. Eh. <laughs> va a estar bueno. Bueno, no sé qué tan controversial sea, pero eh, considerando que básicamente lanzó. Y todo un género de música pero sí ayuda a lanzar todo un género de música oh shit fuck yeah de una de oh. una ¿sabes qué? para nada controversial es esto ese álbum es legendario y merece tener tipo certificación sí. legendaria yo lo dije yo lo dije Incluso diría que probablemente Kids in Love es mejor, pero es que no es legendario, ¿entiendes? Sí. Ese álbum es el que fue como oh. el antes y el después del Tropical. Fue otro puente necesario para lo que vendría siendo pop y electrónica. Mm -hmm. Que conste, el hecho de que no sí, me guste el Caigo no. ahorita no quiere decir que no me guste el Caigo de antes. El Caigo de antes simplemente hizo demasiadas bueno. cosas por nosotros. Por nosotros. Okay. Que conste. Pero bueno. Se sacrificó por nosotros. Miren, yo creo que lo que decía Valkyrie es cierto. Vamos a darle unos años a Paradise Again. Yo creo que ese álbum va a envejecer demasiado bien. Creo que no vas a poder agarrar ninguna canción y decir que envejeció mal. Ese álbum es timeless. Va a ser timeless. Entonces, que conste. Miren, les voy a mostrar. ¿Cuál es tu canción favorita de Paradise Again? Eh, Heaven Takes Red you, Red you Home. Light. Red Light. Par dos. Me gustó mm. también Mafia. Y 1980. Sí. Don't, don't go mad. Don't go don't mad. mad. Calling yeah. on. For Black you. Black. <laughs> me gustan literal todas las canciones del álbum. No sé qué decir de. Mm -hmm. sí. okay. La mía Frankenstein. Miren, acá tengo. Eh, well, Adventure. Miren qué también. bonito. Uy, tenemos oh, que hablar de Good Face. Hay que hablar de... Vamos a hablar de Good Faith en un momento, porque Titao y yo hicimos algo el otro día que tenemos que mostrarles. Miren, esto acá, ¿Qué? Ni, si tú no, no recuerdas, no puede ser, miren, este no, es el álbum de Tritonal, no. firmado no por Tritonal. Miren eso. So nice. Entonces, esto fue la primera vez que nice. me mandaron un álbum para reseñarlo y me regalaron el vinilo, el CD, todo firmado, fue una locura. Tengo 4x4 igual 12. No considero que este sea legendario por parte de Deadmau5, pero sí creo que es importante. Eh, de, ¿De Deadmau5 cuál sería legendario para ustedes? Porque para mí es álbum Title Goes Here o, o Random Album Title, uno de los dos. ¿Cómo se llama este? <laughs> Lack, for... Lack of a Better Name. Esa ahí, de una. Ese tiene Ghost in Stock. Esa ahí. Tengo, por cierto, iba a hacer un video sobre esto. No lo he hecho aún. Eh, supongo que lo voy a spoilear porque no sé si logre ten tener este video listo para antes de que termine el año porque me tomó mucho tiempo, pero hay un álbum de Dead Mouse que es una película técnicamente que ya no puedes encontrar en plataformas digitales. Y si intentas ir a Prime o a iTunes a comprar el, el, el álbum o, o la película no puedes hacerlo. Entonces tuve que indagar un buen rato en internet. Y logré tenerlo. Esto acá es su tour del 2011 en DVD. Y lo interesante de, de, de este álbum es que, de nuevo, no lo puedes encontrar en digital. Probablemente puedes piratearlo por ahí. No intenté hacerlo, pero eh, es alucinante. Y el tracklist son demasiadas canciones que en el momento no habían salido. Tipo, tienes el demo de Professional Griefers, ¿verdad? Tienes... Eh, RL Synapse, que creo que fue sencillo en ese momento. Tienes una que literal simplemente es el golpeando el, el, el teclado. <laughs> Se llama <laughs> ASDF <laughs> Secondary Complications. Creo que lo encontré en es ese disco. Eh, sí, ese lo, puede, lo puedes encontrar por ahí. Hay gente que lo vende. Eh, yo lo encontré. Eh, habrá sido como último producto en una Amazon fuera de mi país. Entonces tomó como un muy largo tiempo en llegar, pero valió la pena al 100%. ¿Qué cosa, qué cosa? El, el, ¿El, algún, tú, 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 el Tour 2011 de Sí, verdad? el Meowington Hacks se llama. Meowington Hacks. Yo quiero comprármelo. Estoy buscándolo, pero no encuentro... Es que a eso me refiero. Es el, es el álbum perdido de Dead Mouse, o es la película perdida de Deadmau5 o el tour perdido, no sé. ¿Saben? Alguno de esos sí va a ser el título del video. <risa> <risa> Los... ahorita, ahorita que estoy hablando de álbumes así difíciles de conseguir o así, se me, se me vino a la mente Celini. Celini de Madeon. Celine, Celine. Ah, de sí, pero. ¿Eso realmente lo podemos considerar un álbum? Un EP, es un EP. Es un EP, sí. Pero, pues es difícil conseguirlo hasta la fecha. Miren, álbum legendario es Good Faith de Madion, no Adventure. Para mí, Good mm -hmm. Faith es el álbum legendario. Y Titao mm -hmm. y yo cambiamos el tracklist. Ah, uh. oh, sí, 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 sí. Oh, sí. man, oh, man. <laughs> chicos, chicos, esto lo voy a dejar en el link abajo en la descripción de este episodio del podcast para que vayan y escuchen este álbum con el orden que le pusimos porque es simplemente mejor que el álbum original, ¿ok? Ti Veo incluye, que hicieron the prince. sí, incluye ¿De los sencillos, ser? ¿verdad? Que salieron sí. después. Entonces les sí. voy a decir qué orden le pusimos y luego ustedes pueden compararlo por su cuenta en cómo era el original. Pero el álbum comienza con Dream, 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 Tiene que obviamente. Ser. Sí. Dream, Dream, Dream. Es que esa es la única opción que puedes tomar. Sí. Segunda canción es Be Fine, que obviamente okay. tiene que ser Be Está bien. Fine. Está bien. La sí, siguiente es Love You Back, la siguiente es Love You Back, ¿ok? Sí. Porque Super. Madion dijo que para él Love You Back sería la canción que hubiese seguido Be Fine, entonces yo creo que eso es respetable, creo que es muy buena idea, creo que ambas canciones tienen cierta relación entre sí, pero aquí es donde van a empezar a ver los grandes cambios que le hicimos al tracklist, ¿ok? <laughs> y la razón <laughs> por la no, cual no. de ahora en adelante yo estoy escuchando el álbum así y no como Madion eh, lo puso antes, entonces... Canción número cuatro es No Fear No More. Dude, no Fear No More tiene que estar al principio del álbum, tiene que estar entre las primeras, porque No Fear No More es un good, es good feeling eh, track, ¿verdad? Es como que te hace sentir uh -huh. bien, tiene esa misma aura de Love You Back, de Be Fine, es como una fiesta todavía, es muy disco, funky, con los vocal chops que tiene y todo. Es, es fantástico y siento que continúa muy bien eh, Love You Back o Be Fine. Quinta canción es All My Friends Ahora, All My Friends para mí es un frenazo ¿Ok? Es como que, ok, vamos a bajarle dos Vamos a ponernos un poquito Más como conceptuales a Nivel de contenido lírico Es, es buena, ¿verdad? Me gusta mucho All My Friends, pero siento que ahí es donde hubiese encajado Luego de All My Friends Tratan de adivinar cuál hubiese venido, tratan de adivinar Después de All My Friends, ¿qué hubiesen puesto? A ver, a ver, a ver No, no, no Muy bien chicos, adivinen Nadie adivinó Nadie Mania. Vino. No, lo siento, ¿Miracles? nadie vino. Miracle, ahí lo tienen. Les voy a dar mi lógica de por qué. Ah. Miracle se siente como casi, casi el punto medio perfecto que divide el álbum en dos partes. Miracle perfectamente pudo haber sido la intro, pudo haber sido el outro, pero si no es ninguno de los dos, tiene que estar más o menos cerca de la mitad. ¿Ok? Y aquí es donde se van a dar cuenta por qué Miracle funciona. Después de Miracle viene Hold Me Just Because y Heavyweight Hoping. Right. Son dos canciones que tienen que estar juntas y siento que encajan con la vibra final que te da Miracle. Es que solamente piensa en el final de Miracle. Can you show me a miracle? Termina y luego... Hold me just because... Es como que... ¡Boom! ¡Dude! Claro, claro que sí. Esa, esa es la combinación perfecta. Después de estas dos, y aquí creo que van a estar de acuerdo que esta es el, la recta final perfecta para el álbum, serían Nirvana, Manía, The Prince para volver a meternos en esa vibra oscura, creo que The Prince es la que tuvo que entrar después de esas dos, ¿verdad? Porque cuando tú ves el show, Nirvana, Nirvana y Manía, es como muy medieval, es como muy clásico, como que vamos a la guerra, como que este es el momento, y luego The Prince, claro, aparece The Prince. Después de The Prince, Frenazo, Borealis, es el momento reflexivo, es un momento muy emotivo, muy, muy suave, y terminas con... El live edit de Gonna Be Good. Porque Gonna Be Good no solo sí, eso, sí. termina con esos sí, vocal chops pero... de Adventure. Y es como sí. una manera perfecta de cerrar el ciclo, ¿verdad? Como que esto fue Good Faith y recuerden la existencia de Adventure todo en uno. Se me pone la piel de gallina solamente diciendo estas cosas. Ese es el tracklist perfecto. De nada, gente. De nada, de nada. Gracias. Gracias. No, no, hits el nuevo álbum organizado por sí, lo, único, lo único que me duele que ni siquiera es argumento la verdad está perfecto todo pero es que la razón Estaba por llorando. la que lloro cada vez que escucho este Good es sí. por Borealis <laughs> al final entonces me, me duele pero <laughs> si, tú, si tú vas a un show de Madion quiero que pienses esto Max, imagínate esto vas a un show de Madion ¿verdad? y empieza a sonar Borealis ¿qué pasa por tu cabeza? este es el final del show ¿verdad? eso es lo que tú pensarías Boreal, este es el final del show y de repente ya it's gonna be doom, oh por Dios, canción final. Tienes razón, tienes toda la razón. la razón. Ves, porque Boreal técnicamente es el final, pero gonna be good es como es como el último puño, era para decir terminó. Es verdad. Al menos así es como me gustaría que fuese cuando lo si lo viera en vivo. La playlist no está para Apple Music, ¿verdad? No, pero de eso te puedes encargar tú. Okay. Créala. Y que la gente en Apple Music ¿Te también tenga... ¿Puedes mandar captura del orden, no? Sí, lo voy, a hacer, lo voy a hacer ya mismo. Y todos pueden vivir esta experiencia con el link abajo en la descripción. De nada, Madion. <laughs> de nada. <laughs> Qué buen marketing. <laughs> pues, aquí haciéndole yo marketing a, a Madion. lo que él no se atrevió a, una, a hacer Estefan. una versión deluxe. Estefan, ¿de qué es tu playera? Un, es un gato. Es un gato ninja. Michi, samurai, samurai, algo así. Increíble. Increíble. Yeah. Me encanta. Seguro Me que encanta. que la playera del rubio. No, <laughs> no ¿cómo <laughs> crees? Ah, no, ¿cómo crees? <laughs> ah, pues, pues vengan, vengan a España. Vengan ya a España, que pero con la cara de esta paga. <laughs> y nos damos nos ahí de... <laughs> Puñetes. Ahí les mandé por. Ahí les mandé el link a la versión deluxe del álbum. De nuevo, That de nada, is. Madion, de nada. Ok, yo, yo sé que necesitabas esta ayuda. Ok, y lanza Hypermanía. Mm -hmm. lanza Hypermanía, por favor. Pero bueno, yo creo que ya llegamos. Hipermanía sería para deluxe, sería una versión deluxe. Y creo que ya llegamos al final del podcast. Así que rápidamente. Haré menciones honorables de álbumes, porque sí. Encore de DJ Snake, por favor, muy importante ese álbum. No lo llamaría legendario, pero definitivamente icónico, así que chao a Mario que puso ese entre sus recomendaciones. Tenemos The Fat of the Land de The Prodigy, tiene un cangrejito en la portada, todos lo conocemos, todos lo amamos, entonces claro que sí. Play de Moby, un antes y un después. Uy. Yo creo que todos pueden estar de acuerdo. El señor Moby. Uh, sí. 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 Eh, <laughs> entonces, mencionar ese. Hoy y de cumpleaños el, el vinilo de Play, justamente. Álbum One de Sun Hollow. Yo creo que ese álbum, quizás legendario no, pero definitivamente icónico. Muy icónico. Entonces, eh, sí. Damage Control de Matzo. Eh, por alguna razón fue nominado un en Grammy entonces por favor no lo ignoren y con eso de ahí creo que bueno uh, saben Lady Le Memories de una open de los Chainsmokers eso no sí. es un álbum legendario lo siento mucho Sick Boy, Boy es legendario ese sí te lo no pongo es legendario. legendario ese sí oh, y obviamente Obviamente, no podemos terminar el video sin mencionar Different World Alan Walker. Así que claro, claro. Different World Alan Walker Ay. y de Dylan Francisco. Sí, ¿Qué cosa? De Dylan Francis, ¿cuál dirían? Que es Different World de Alan Walker. Sigue siendo el, el único, <laughs> la única respuesta correcta. Yo estoy pensando en Abandoned Ship de Night Party. Abandon Ship, buen álbum, icónico. Dylan Francis, no sería un álbum para mí sería eh, This Mixtape Is On Fire, el primero el EP eh, creo que ese ahí, es el que, el que es, lo tengo en sí, verdad. Ah, tiene puesto como álbum en verdad. ¿Cuál? Ah, ese y, y, tienes Woodwood, Woodwood es probablemente el mejor no, álbum cuatro. latino electrónico. Y Good Evening de dehorro no es latino electrónico, pero solamente tenía que mencionarlo. Horro no. Horro es buen álbum, pero Good Evening es el mejor. Así que nada, lo, pues lo logramos. Latino, latino ranchero. Lo logramos, chicos. Logramos latino este Rancho. podcast. Bueno, legendario. Sí. Este fue el, esto creo que fue una buena manera de celebrar el episodio número 20, hablando de legendarios álbumes sí. de DM. A la una de la madrugada. Sí. sí. Y. <laughs> Solamente para que sepan... Aquí estoy entrando a Spotify... Buscamos la playlist de Valkyrio... Oh my god... No podemos... Aquí son las... Dos... Bueno. Oigan... Apreciación... De la mañana <laughs> Miro... Duerme... Y está aquí... Por favor... Apreciación... Señoras y señores... La playlist de... A Valkyrio no le gusta... Con el icónico álbum... Dos icónicos no, 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 no. álbumes de Alice in Wonderland. No todo mal, chao. Acabé de enviar el link. Lo estaremos actualizando. Si quieren escuchar pésimos tracks como Ratata de Skrillex, Wakanda de Dimitrius Like Mike, Internet Friends in the Night Party, Promises de Nero, no <laughs> Clarity no sé de mi... Sed, Estoy que es mi mismo... hace unos cinco capítulos... Valkyrio dijo que Losing It era una canción histórica y que no se podía olvidar <laughs> por nada. ¿O oh, sea, sí, Es verdad. En <laughs> los episodios. ¿verdad? Es verdad. Cierto, no ¿eh? Es, sí. es que es verdad. Hasta, es le, hasta le hicimos un reel. Estoy segura. Sí. Sí, sí, es que es verdad. Los It va a ser una canción inolvidable. Y va. Valquirio, eh, Valkyrio Bailó Baby Again pero pueden escuchar Baby Bien en esta playlist. Eso o, sea, no. o sea, que no me guste no quiere decir que le quite validez. O sea, yo que... sé, yo sé, estamos echando broma. Mira, todo aquí es de buena fe, todo aquí es de buena fe. <laughs> Excepto el hecho de que pueden encontrar Wake Me Up en la playlist. ¡Oh, ok. <laughs> pueden encontrarnos no. en nuestras redes sociales, no, no, no. sociales abajo en la descripción. Um, sí. Si quieren mandarle saludos a Valkyrio y decirle cosas bonitas, pueden encontrarlo como Valkyrio Music. Eh, él lee todos los mensajes. Él le encanta cuando la gente le escribe. Por favor, escríbanle. Y todos los demás, pues, nuestras redes están ahí abajo como siempre. Nos vemos en el próximo episodio de Vitamina DM. Goodbye. Nos vemos. Bye. Esa fue su dosis. No olviden escuchar eh, Sunny Shining de Actual Gross en la playlist de Valkyrio